La persecución de los inmigrantes en los Estados Unidos ha llevado a que las iglesias se conviertan en santuarios para su refugio. Es el caso de una guatemalteca. Ella se llama Amanda. Amanda Morales, una guatemalteca de 33 años, se convirtió en la segunda inmigrante en menos de 6 meses en pedir refugio a una iglesia para evitar ser deportada. Porque no tuve otra opción, yo busqué abogados y nadie quiso ayudarme, por eso yo me obligué a buscar una iglesia. Las autoridades de inmigración la citaron para que hiciera una deportación voluntaria. A cambio, desde el pasado jueves, la iglesia Santa Cruz del Alto Manhattan se convirtió en su hogar y en el de sus 3 hijos. Cuando yo fui en agosto 3, me dijeron que comprara el boleto para yo irme directo ya para Guatemala, porque ya la fiscal había ordenado de que ya no estuviera ya en este país. Hasta ahora las iglesias en Nueva York se han respetado como santuarios, a los que no entran las autoridades migratorias. El que quiere entrar, entre. Y se protege aquí adentro como un centro santuario que le da la protección física, emocional, social y espiritual. Ella lo sabía, habló con nosotros y nosotros abrimos las puertas. Amanda llegó a Estados Unidos en 2004, huyendo de la violencia de su país. Ella pide que no la separen de sus hijos. Yo no soy una criminal, yo más que soy una madre. Yo no quiero dejar a mis hijos desamparados, quiero que estén conmigo siempre, quiero darles un futuro a mis hijos, ellos son nacidos acá. La campaña de mano dura contra la inmigración ilegal que lleva a cabo el presidente Donald Trump ha resultado en un aumento del 37% en arrestos de inmigrantes indocumentados, muchos sin antecedentes criminales. Para Imagen, Ángela González. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.